Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Barberomi. Bueno, en esta ocasión el vídeo que vais a ver a continuación es un pelín improvisado. Simplemente tenía la cámara ahí y bueno, pues dijimos, venga, vamos a grabar. Y aproveché de que el modelo en cuestión quería raparse la cabeza por los lados. Pero raparse, en plano a cero total. Y si me seguís en Twitter, que ya de paso os dejo por ahí el enlace en la descripción. Y aquí, a ver, ¿por dónde lo pondremos? Aquí. Os enseñaré la foto que ahora os voy a comentar y aquí os voy a enseñar, digamos, cómo me tenéis que buscar en Twitter. Mirad, aquí está la foto y ahora os comento lo que os quería decir. Resulta que publiqué esa foto en Twitter y digamos que simplemente era para enseñar que había comprado la Wall de Tyler. Y los de Wall, los de la marca, me comentaron en el tweet que podría enseñarles el resultado. El problema es que al resultado no le hice la foto y cuando ellos me contestaron el cliente en cuestión ya se fue. Entonces simplemente puse un tweet en el cual si querían ver un resultado o ver algún vídeo con el trabajo de esa máquina, que simplemente lo pusieran. Pues al final con la tontería de eso de grabar improvisando y tal, resulta que tenía que usar la Wall de Tyler. Así que me dije, bueno, pues vamos a aprovechar ya que vamos a hacer un vídeo improvisando y vamos a utilizar la Wall de Tyler, pues así por lo menos se demuestra un poquito el resultado de la máquina. O el resultado de lo apurado que puede dejar esa máquina a lo que son los laterales o por donde pases. Pero claro, como el vídeo fue improvisado y tal, y el modelo en cuestión tampoco quería salir demasiado en la cámara o en el vídeo, he tenido que usar mis dotes de pixelado y por fin sé usarlo, por fin. En principio no sabía usarlo, pero tocando un poquito por ahí, un poquito por allá con el editor, al final ya sé cómo pixelar caras. Así que nada, todo el que quiera ver cómo apura esa maquinita, ahí dejo el vídeo. Number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll. I got tons of soul on my true collectible. Famous, also famous. Number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll. I got changes, bro. I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry. Yeah, at top of the world.
os ha gustado cómo apura esta máquina, compartir con todos vuestros colegas, suscribiros si no lo habéis hecho ya y dejo lo de los comentarios para el final, porque ahora va algo especial. No sé si os habéis fijado, pero he cambiado el banner de mi canal, ahora os lo dejo por aquí y lo veréis. Ese banner en cuestión me lo ha creado Alex Digital Designer. La verdad es que yo no sabía quién era hasta que me escribió un tweet con el banner en cuestión y un logotipo que ahora os enseñaré. Simplemente me dijo que, oye, que le gustaba mucho mi canal y que me había creado el banner y que me lo regalaba, que es cuando yo me quedo flipado. Así que muchas gracias a Alex por crearme el banner, que la verdad es que lo necesitaba bastante, porque la portada, digamos, de mi canal no era muy, digamos, de alguna manera profesional, o no se veía como una portada para un canal de YouTube. Os voy a dejar el enlace en la descripción también de su página oficial, donde ahí hace diseños y cosas por el estilo. Y de paso os voy a enseñar el logo que me hizo, que ya es lo que a lo mejor yo tengo un poquito de duda. Sinceramente me encantó, la verdad es que está curradísimo. Pero claro, es este que vais a ver. Y claro, si cambio el logo es como que este logo de aquí será sustituido por este. Entonces claro, no sé si no va a lo mejor a perder un poquito de esencia Barbero Mic. Así que os propongo dejar en los comentarios qué os parece el banner y si pensáis que debería cambiar el logo al nuevo logo que me ha creado Alex o continuar con el logo original de Barbero Mic. Ya sabéis que estos vídeos y este canal y estas cosas las hago por vosotros, por los barbudos y barbudas. Entonces lo que vosotros decidáis será realmente el peso fuerte, el peso de la balanza. Pero yo pienso personalmente que a lo mejor perderá un poquito de esencia Barbero Mic. Entonces el banner lo he puesto, por supuesto, en cuanto me llegó, dándole las gracias enormes a Alex. Pero el logo lo he dejado ahí guardadito por si acaso ponerlo o no, porque yo para mí veo que a lo mejor puede perder un poquito. Os dejaré también en la descripción el enlace a su Twitter también para que le sigáis y si podéis entrar en contacto con él por si queréis hacer algún banner o si queréis hacer alguna portada o lo que sea. Y nada más, barbudos y barbudas, como siempre digo, nos vemos en un próximo vídeo de Barbero Mic.